Hola, mi nombre es Adriana Wright y trabajo con Seattle Theatre Group, la organización sin fines de lucro que manejan los teatros Paramount, Moore y Neptune. Hoy vamos a explorar diferentes movimientos y vamos a aprender a coreografiar nuestro propio baile. Los materiales que necesitan son un espacio grande, libre de obstáculos, y una silla si es más seguro bailar sentados. Primero vamos a calentar. Pueden hacer esto parados o sentados como ustedes quieran. Vamos a empezar respirando profundamente. Respira, llena tus pulmones y saca todo el aire una vez más. Y ahora vamos a frotar nuestras manos juntas creando energía. Y vamos a pasar toda esa energía por nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestra cabeza, nuestro cuello, nuestro estómago, la espalda, las piernas, los pies, las rodillas, los codos, tu cabello. Y vamos a estirarnos hacia arriba y empezamos a rodar lentamente, empezando por arriba, la cabeza y toda la espina dorsal hacia el piso. Y vamos a regresar. Muy bien, ahora vamos a hacer figuras simétricas con nuestros brazos. Simétrico significa que los dos lados son iguales. Ahora figuras asimétricas. Los dos lados son diferentes. Muy bien, manos en la cadera, una espalda alta y los pies derechos enfrente de ti. Vamos a doblar las rodillas 4 veces. Aquí vamos. Ahora vamos a subir a nuestros dedos de los pies 4 veces. Ahora vamos a estirar nuestro pie. Otro pie. Pica los dedos. Otros dedos. Ahora vamos a saltar lentamente. Y rápido. Muy bien. Haz una estrella con tu cuerpo y vamos a estirar cada lado. Y el otro lado. Regresando a la estrella. Ahora vamos a estirar y cruzar. Otra vez nuestra espalda alta. Vamos a empezar a rodar la cabeza hacia un lado. Agrega tus hombros. Y agrega todo el torso. Otro lado. Cabeza. Agrega los hombros. Agrega todo el torso. Y regresamos. Respiramos profundamente una vez más. Muy buen trabajo. Ahora vamos a explorar diferentes movimientos y diferentes conceptos de danza. Como pueden ver aquí, podemos movernos de manera locomotor y de manera no locomotor. Y también tenemos diferentes conceptos como espacio propio y general, energía, niveles. Y vamos a combinar estas dos columnas para crear combinaciones de movimiento y conceptos de danza. Nuestro siguiente ejercicio va a ser una exploración en la cual voy a llamar diferentes combinaciones de movimientos para que nosotros podamos intentarlos juntos. Y al final voy a decir que es elección de bailarín y quiere decir que tú vas a elegir tu manera favorita de moverte combinando el banco de movimientos y los conceptos de danza. Nuestro primer movimiento va a ser sacudirnos bruscamente. Puedes sacudir las manos, puedes sacudir la cabeza, puedes sacudir tus piernas,
Puedes sacudir todo el cuerpo bruscamente. Puedes hacer un espacio propio o puedes hacer un espacio general. Y paramos. Nuestro siguiente movimiento va a ser patear alrededor. Podemos patear hacia abajo, podemos patear hacia los lados, podemos patear hacia atrás, podemos patear grande, podemos patear chiquito. Pateando alrededor, podemos patear, empujar con los brazos al mismo tiempo. Podemos patear muchas veces al seguir o podemos patear muy lento. Paramos. Nuestro siguiente movimiento va a ser patinar en medio. En medio es como si estás en una cueva. Así que empezamos a patinar. Imagínense que es invierno y fueron a patinar en un lago. Pueden patinar hacia atrás, pueden patinar hacia los lados, en su cueva, patinando en medio. Y paramos. Nuestro último movimiento va a ser marchar lento. Es marchar con los brazos y las piernas, lentamente, en todo el espacio alrededor. General, puedes marchar chiquito, puedes marchar grande, lentamente, y paramos. Ahora es su turno de elegir qué combinación van a hacer. Voy a dejar cierto tiempo para explorar cada quien nuestros movimientos favoritos. Aquí vamos. Pueden sacudir pequeño. Pueden estallar chiquito y grande, pueden flotar como astronautas, a lo mejor el pie es el que flota, a lo mejor es la cabeza que flota, pueden volar como pájaro, o como avión, pueden volar de abajo hacia arriba, y encuentren su fin. ¡Muy buen trabajo! Nuestra última actividad va a ser aprender a coreografiar nuestro propio baile usando el proceso creativo. El proceso creativo consiste de generar, que es cuando tienes una lluvia de ideas, organizar, quiere decir poner las ideas en orden. Refinar, que es ensayar y afinar detalles. Y lo último es presentar, que es compartir su producto final. Toma un momento para volver a ver nuestro banco de movimientos y nuestros conceptos de danza y elige tres combinaciones para incluir en tu baile. Cada combinación de movimiento y concepto de danza va a durar 16 cuentas. Van a ser su primer movimiento por 16, segundo movimiento por 16 y tercer movimiento por 16. Y al final de su baile van a congelarse en lo último que hicieron con una figura magnífica. Vamos a tomar un momento para practicar nuestros tres movimientos. Mi primer movimiento va a ser volar lento por 16 cuentas y puedes elegir, puedes volar hacia abajo, hacia arriba, puedes combinar más conceptos de danza en tu baile. Mi segundo movimiento es brincar temblorosamente. Entonces, tengo que crear un temblor en mi cuerpo y a la vez tengo que brincar. Y me tengo que acordar que voy a hacer esto por 16 cuentas. Mi siguiente movimiento va a ser flotar alto. Entonces tengo que encontrar diferentes partes del cuerpo que pueden flotar
en un nivel alto. ¿Cuáles son sus tres movimientos? Ahora vamos a tomar un momento para organizar nuestros movimientos. A lo mejor hay uno que les gusta más al principio, o a lo mejor hay uno muy divertido que quieren terminar con. Entonces tomen un momento y piensen, ¿cuál es su primer movimiento? ¿Cuál es su segundo movimiento? ¿Y cuál es su tercer movimiento? Ahora vamos a practicar nuestros tres movimientos con cuentas de 16 a cada uno. Vamos a empezar con nuestra espalda alta y nuestro primer movimiento, 16 cuentas, en pie, sa, ya. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Segundo movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tercer movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y se congelan en su última figura. Muy buen trabajo. Ahora vamos a intentar todo esto con música. ¿Listos? Aquí vamos. Primer movimiento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Segundo movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tercer movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y se congelan. Vamos a hacer esto una vez más y esta va a ser nuestra presentación para compartir nuestros bailes con nuestras familias, amigos o mascotas. Voy a decirles, listos, aquí vamos. Primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento y congélense. ¿Listos? Vamos a compartir nuestros bailes. ¿Listos? Aquí vamos. Primer movimiento. Segundo movimiento. Tercer movimiento. Y congélense. Muy buen trabajo. Acaban de coreografiar su primer baile. Como tarea, vamos a pensar qué otros bailes podemos coreografiar, qué otras combinaciones podemos hacer. Celebra tu creatividad y tu imaginación. Puedes celebrar con un abrazo, una sonrisa o con un aplauso. Continúa con esas actividades cuando quieras y empuja a salir de tu zona de comodidad y recuerda de siempre divertirte. Vamos a terminar con una reverencia. Vamos a poner una mano enfrente, una mano atrás y reverencia. Muchas gracias por bailar hoy conmigo.